Se cumplió un nuevo aniversario de la tragedia de Once, seis años, eh, hoy por la mañana, a las 8 y 30 de la mañana, sonó nuevamente una alarma en la estación de tren de Once eh, para recordar a, a las víctimas eh, de aquella tragedia. Nos acompaña hoy Paolo Menghini, eh, el padre de um, Lucas Menghini Rey, eh, quien también fue una, una de las víctimas eh, aquel día. Eh, Pablo, hoy, bueno, nuevamente homenajearon, sí, pero también pidieron por justicia, por ratificar, porque se ratifiquen las condenas, ¿no? Sí, un, un reclamo de justicia que se mantiene intacto desde el primer día. Eh, hemos pasado un, un, un juicio de la y público que terminó en 2015 con 21 condenados, pero la Cámara de Casación todavía no confirmó esas condenas, con lo cual eh, fue central en el, en el documento que leímos hoy por la mañana el, el hecho de... De reclamar que esas condenas queden firmes porque es la única manera de que los condenados vayan tras las rejas, que es donde tienen que estar. Bien. Estamos hablando de funcionarios eh, del gobierno anterior, eh, empresarios, e incluso personajes que todavía están en la picota y, 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 y en la discusión pública o política, ¿no? Un caso sería, fueron muy críticos con Randazo, por ejemplo, con Florencio Randazo, ¿no? Sí, eh, por un lado, bueno, dentro de los condenados, 21 condenados, uh -huh. el de más condena es Sergio Sirigliano, el, el ex titular de Trenes de Buenos Aires con nueve años, uh -huh. eh, Juan Pablo Esquiavi 8, Ricardo Jaime, 6 y después el resto, eh, que incluye también al, al motorman, son gerentes eh, y ex gerentes de, de distintas áreas de TVA. Hemos sido críticos con Florencio Randazzo, que, que testimonió en el juicio que está siendo llevado adelante contra Julio Debido, básicamente porque nosotros no nos olvidamos del uso político que hizo de la compra de trenes sobre la sangre de nuestros familiares. Él, en el juicio de Debido, no tuvo otra opción que, que reconocer el desastre que había encontrado en el área de transporte cuando asumió: eh, el mantenimiento diferido, la falta de inversión, la falta de seguridad. Eh, porque además si hubiese estado todo tan bien, como decían, eh, primero la tragedia no hubiese sucedido y segundo él no hubiese tenido que hacer la compra de trenes a China sobre como te decía los cuerpos de nuestros familiares. Así que eh, nosotros no nos olvidamos de nada. Somos muy firmes eh, porque este grupo ha considerado que digamos con la, con la verdad como bandera eh, es eh, imposible que alguien pueda dudar de la dignidad de esta lucha. Bien. Eh, el gobierno anterior eh, rápidamente intentó cubrir, incluso con frases bastante desafortunadas, en su momento eh, y eludir eh, su culpabilidad, ¿no? Siempre se apuntó sobre el Motorman, que también tiene una condena eh, encima. Ahora, en la actualidad, ¿este gobierno les dio algunas respuestas, algún apoyo? Bueno, te reuniste con, con Mauricio Macri, pero digo, ¿hubo algún, algún tipo de, de acercamiento? Eh, que puede ayudar a que esto se termine de resolver, apurar a la justicia para que se condene, se que ratifique las condenas? Nosotros llevamos. Eh, primero, que somos absolutamente democráticos. Este, este es un grupo que se ha hecho desde la horizontalidad más absoluta. Venimos de distintos lugares sociales, de distinta formación, de distintas historias y, por ende, de distintas ideologías, de diferente manera de ver la Argentina. Y aún así, en el documento también lo hablamos. Hacemos del diálogo y del consenso un, un motor imprescindible a la hora de decidir cada cosa que las que hacemos. Por eso, digamos, eh, en los actos nuestros conviven el secretario de Derechos Humanos Claudia Brug y Vilma Ripoll. El Pollo Sobrero y, eh, y, y, fe, y Félix Díaz, Nora Cortiñas, eh, gente de, 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 de todos uh -huh. los partidos políticos, porque la necesidad de justicia creo que cruza y debe cruzar a todos los partidos. En ese sentido, lo que hemos hecho es llevarle al presidente toda nuestra experiencia en estos seis años. Hemos hablado de las necesidades de recursos de la justicia, de mayor eh, celeridad en la justicia, y eso tiene que ver con las uh -huh. este, infraestructuras eh, de personal y de, y, de, y de elementos en general para resolver más rápidamente las causas. Hemos hablado de las necesidades de, de un grupo cuando sucede una tragedia como, el, como la que atravesamos nosotros y de la necesidad de que, de que el Estado argentino, más allá del gobierno que ocupe la Casa Rosada, tenga una respuesta hacia las víctimas de manera eficiente, concreta y rápida. Nuestra, nuestra eh, historia es muy dolorosa, nuestro camino ha sido muy difícil, pero si de algo sirve todo lo que hemos pasado. Es para intentar que nadie más tenga que atravesar lo que nosotros. Bueno, justamente y para terminar eh, la, la charla, eh, ¿crees que algo cambió? Digo, me imagino que a nivel personal en cada uno de los familiares de, de haber cambiado algo muy fuerte, pero digo, algo cambió en la sociedad sobre la mirada sobre la corrupción, sobre. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que, que el caso nuestro es tan, tan, tan cruel. O sea, es tan cruel. 3.000 millones de pesos en subsidios que en vez de ser puestos a cuidar a la gente se fueron a los bolsillos de Jaime, de, de Schiavi, de los Siriglianos y quedaron 52 inocentes muertos en la Biblia un día de febrero de 2012. Eso manifiesta tan claramente que es lo que, la, con lo que genera la corrupción en que está en los poderes empresariales y políticos, que ha hecho que cambie una conciencia social. Y además, eh, en, en lo más... Eh, en lo más relativo al, al transporte ferroviario, eh, el usuario cuida tremendamente esos trenes que fueron comprados sobre la muerte de nuestros familiares. Han entendido que, que lo que le pasó a ellos, perdón, le pudo haber pasado a cualquiera. Y entonces, en ese sentido, hay un, hay un gran cuidado y hay un gran respeto por lo que costaron esos trenes, no en vidas humanas. Y eh, en el documento también hablamos de la, de la coexistencia y la necesidad de diálogo para resolver las situaciones de conflicto, que en el país son muchas. Hemos llamado al Poder Legislativo a tener leyes mucho más duras. No puede ser que un, que un funcionario que delinque eh, sea juzgado de la misma manera que este, un delincuente común. Porque el delincuente común hay que juzgarlo duramente, perseguirlo, condenarlo, porque eso también tiene que ver con nuestra seguridad. Pero cuando hay un funcionario... Como en el caso de estos que estamos hablando, que generan no solo se enriquecen vilmente, sino que generan muertes, tiene que ser tratado con mayor dureza. Lo mismo, eh, la ley de extinción de dominio para que los bienes eh, adquiridos este, con dinero mal habido eh, sean puestos en seguridad, en educación, este, en salud, en caminos, en infraestructura para todos. No, eh, no puede ser que un, que un delincuente de escritorio sea igual que un ciudadano común. Entonces, trabajamos por eso. Bien. Esperemos que dentro de un año estemos hablando de, de bueno, condenados tras las rejas Ojalá. y una Argentina un poquito más justa y, Ojalá. y mejor. ¿eh? Trabajamos para eso. Gracias por la entrevista. Gracias por acompañarnos, Pablo. Un placer.